Estaba yo diciendo que 5 minutos de cortesía, pero bueno, ya veo que estáis en silencio, que la gente, los ponentes están sentados, o sea que vamos a dar comienzo. Yo no sé si Raúl has abierto el micrófono. Bueno, pues daros la bienvenida a todos. Yo creo que es un tema de candente actualidad. De hecho, pues esta sesión la teníamos programada desde hace 10 días o más. Y bueno, pues el lamentable suceso que aconteció ayer pues ha hecho que le dé más importancia a esta reunión. Este colegio de médicos cree que es fundamental mantener una formación y una información que se ajuste a la realidad. Y bueno, pues quisimos que no solamente para los facultativos, sino para todos los sanitarios, y de hecho se ha invitado a los colegios profesionales relacionados con la salud, incluso a la delegación de educación, a aquellos profesores que están relacionados con este ámbito sanitario, que pudieran asistir. También saludar a la gente que nos está siguiendo. Tenemos ahora mismo unas 100 personas de Castilla y León que a través de videoconferencia van a presenciar el acto, van a tener también oportunidad de participar. Y bueno, hemos juntado a unos ponentes que van a abarcar la problemática desde distintos puntos de vista, que yo creo que es fundamental. En eso, Javier Manzanares, nuestro director de la Fundación, pues tuvo a bien a buscar a esas personas, y concretamente pues era un microbiólogo, un epidemiólogo y dos clínicos, que son los que nos van a contar todo lo que hay con respecto al problema que estamos sufriendo. Jorge Lizaga va a ser el que modere la mesa y el que a partir de este momento lleve la conferencia de esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ya nos ha presentado Enrique, o por lo menos me ha presentado a mí, que soy Jorge Lizaga. Yo creo que la mayor parte me conocen o saben que existo, soy jefe del servicio de medicina, y aparte de eso, en realidad, yo creo que me siento que estoy más aquí porque en los últimos 15 o 17 años he sido el que me he encargado en parte de los pacientes con problemas infecciosos en el hospital. Eso no significa que sea especialista en enfermedades infecciosas, porque eso no existe en España, de momento. Entonces, con esa función, digamos, que obviamente no me da la capacidad de experto en virus del ébola, porque no existe en este país ningún experto en virus del ébola, no ha habido casos, o sea que sería absurdo decir que existe, pero bueno, que tenemos más experiencia y que hemos estudiado un poco más, simplemente. Entonces voy a presentar a los que están conmigo en la mesa, que van a ser los ponentes y que vamos a tratar, como ha dicho Enrique, aspectos primero microbiológicos, y para eso se ha invitado a Santiago García Carvajosa, que probablemente también le conocéis todos porque ha estado 90 o 95% de su vida laboral en el Hospital de Segovia como microbiólogo. A mi derecha, Belén Cantón, especialista en medicina preventiva y salud pública, y que actualmente sabéis que ejerce el cargo de su directora médica, aunque aquí está en calidad de epidemióloga y preventivista, que queremos hacer hincapié en eso. Y un poco más allá, Luis Gómez de Pontes, el jefe de servicio de urgencias y, digamos, puerta de entrada de cualquier paciente que viniera al hospital y, como tal, pues encargado de diseñar los circuitos de atención a estos pacientes. Entonces, yo no quiero hablar más. Van a intervenir los ponentes, que les pido que se atengan a los 20 minutos para que tengamos como una hora de ciencia y media hora o lo que dé de sí de debate, que puede ser incluso más interesante que la ciencia. Y nada más. Empieza Santiago. El micrófono funciona, ¿no? Sí, está bien. Derecha, izquierda y hacer. Efectivamente. Bueno,
Acaba de aterrizar en Madrid un avión con el virus del ébola Zaire. Revisar cómo es y cómo se comporta este asesino biológico microscópico nos va a ayudar a entender la importancia del acontecimiento. Por la derecha, por izquierda. Ahí. El 23 de marzo vamos a hablar de los filovirus, que es el género, la familia en la que están incluidos estos virus, que solo hay dos virus, los virus de Marburg y del ébola. El 23 de marzo de este año se declara un brote o una epidemia en Guinea-Conakry, África Occidental, que se extiende prontamente a Sierra Leona, Liberia y más tarde a Nigeria y a Senegal. En 6 meses se acumulan, como vemos ahí, más de 6.000 casos y alrededor de 3.000 fallecimientos. Nunca se había visto un brote del ébola de esta magnitud, hasta tal punto que en el mes de agosto la OMS lo declara alerta mundial. ¿Dónde apunto? Entonces, en primera fila. En primera fila. Sí. Sinópticamente, la fiebre hemorrágica del ébola es una enfermedad endémica de África Central que afecta a grandes primates, por lo tanto incluye al hombre. La enfermedad grave, la enfermedad del ébola, hay una enfermedad leve y otra enfermedad grave. La enfermedad grave consta de supresión inmune, en resumen, respuesta inflamatoria sistémica y coagulación intravascular diseminada. Es un grave problema de salud pública en África y donde se coja, porque tiene una mortalidad elevada y rápida, y porque puede producir infecciones exportadas a otros países. Y además han sido agentes en los que se ha pensado, y de hecho se ha intentado utilizar, tanto en terrorismo como en guerra biológica. El inconveniente que tiene además es que no hay vacunas, porque son virus que mutan rápidamente y las vacunas no sirven. No hay tratamientos antivirales y la inmunización pasiva es poco eficaz. Ancestralmente, este asunto empieza en 1976 en un país de África Central, el Zaire, hoy día llamado República Democrática del Congo. Bien, ahí está la República Democrática del Congo con su capital en Kinshasa. Esta es una foto dibujada del río Ébola, que el río Ébola es un pequeño río, afluente de otro río que se llama el Mongala, un poquito más grande, y el Mongala es afluente del río Congo, que es un río que tiene 4.000 kilómetros de longitud y que atraviesa todo el Zaire. Es el río más grande de África.
Ahí tenéis, a ver si funciona esto. Ahí arriba, ese río pequeñito de ahí arriba es el río Ebola. Este de aquí es el río Mongala y todo este gran río es el río Congo. Pues es ahí, en 1976, cuando surge por primera vez un brote de enfermedad de los virus del Ébola. En esos momentos se aíslan dos virus, un virus que procede del mismo Zaire y otro virus que ha bajado desde Sudán, que está al norte. Este lo ha dibujado mi sobrino el pequeño. Entonces, que queda muy bien para explicar estos virus. Estos virus tienen, los filovirus tienen un genoma que es de ácido ribonucleico, tienen un genoma de ácido ribonucleico, envuelto por una cápside proteica, que tiene unas unidades que la forman que se llaman capsoneros. Y además tiene una matriz, que es esta naranja, que son proteínas, de proteínas también, que las unen a la membrana externa, también llamada envoltura. La envoltura no es del propio virus, sino la proporcionan las células que el virus parasita, las células huéspedes. Y luego tiene una serie, bueno, a la unión del virus con la cápside, del genoma con la cápside, se le llama núcleo cápside, y luego tiene estos clavos, que son unas espículas que penetran desde fuera a través de la envoltura hasta la matriz, donde se sujetan, formados por dos proteínas, y que son los que constituyen los órganos de adhesión a la célula huésped, cuando se acerca a ella. En la clasificación de los virus de David Baltimore, que es un premio Nobel de medicina que estableció en 1975 la clasificación definitiva de los virus que se clasificaban taxonómicamente, y él se dio cuenta de que había que clasificarlos según el ácido nucleico. Así tenemos virus DNA y virus RNA. En ambas clases hay virus que tienen un ADN de dos cadenas, bicatenario, y otros que tienen el ADN de una sola cadena, monocatenarios. Como veis, y luego tenemos en los monocatenarios RNA, los hay que tienen el RNA positivo y el RNA negativo. El RNA negativo quiere decir que necesitan una polimerasa para convertirse en RNA positivo y poder hacer ARN mensaje. En total son 6 grupos. Por lo tanto, los virus de los que estamos hablando son virus RNA monocatenarios de RNA negativo. Como son monocatenarios negativos, se les ha clasificado taxonómicamente como mononegavirales. Y la familia, por su morfología, que es filiforme, filovirus. Los filovirus no tienen más que dos géneros. Un género que se llama Marburg virus y otro género que se llama Ebolavirus, que son el virus de Marburg, descubierto en Alemania en 1967, y el virus de Ébola, descubierto en la República de Congo en 1976. A ver. El virus de Marburg, hay que hablar poco porque es un virus que ha producido menos mortalidad y menos problemas que el virus del Ébola, pero empezó antes. Es un virus que se descubrió en Alemania, en un laboratorio de la Behringwerke, la fábrica Behring, que estaba fabricando vacunas de la polio, y para probarlas importaban, compraban a una reserva africana los monos verdes africanos, eran con los que experimentaban. Entonces, en ese año 1967, una partida de monos se morían, y además se enfermaban también los que trabajaban con los monos, los laboratoristas que trabajaban con los monos. Esto se produjo también en Frankfurt y en Belgrado, porque tenían sucursales de la fábrica de vacunas, la Behringwerke. En total, incluyendo los empleados, los sanitarios que luego los atendieron, se infectaron 31 personas con virus de Marburg y murieron 7. El cuadro es una fiebre hemorrágica exactamente igual que la del virus del Ébola. También se han empleado
en el Biopreparat, en 1988. El Biopreparat era un laboratorio soviético, de la Unión Soviética extinta, que estaba preparando armas biológicas. Y entonces se fijaron que el virus de Marburg constituía una excelente arma biológica y empezaron a trabajar con él. Luego, los convenios internacionales les obligaron a destruirlo. Y por último, hubo en Angola una epidemia en Wige, que fue en un hospital de niños, un hospital pediátrico, una epidemia de Marburg con 154, que nunca se supo su origen, además el sitio era raro, Angola, con 154 afectos y 129 fallecidos, entre niños y personal sanitario. La morfología de estos virus es la de un gusano como un hilo, y adquiere diferentes formas según se ve al microscopio electrónico, de gusano, de ocho, de callado, de bastón o de rosquilla. Esas son las formas más frecuentes. Entonces, esta familia de filovirus hemos quedado ya en que tienen un ARN monocatenario de sentido negativo con envoltura. Además, tienen un diámetro de 80 nanómetros y una longitud de 1.400 nanómetros. Los nanómetros son millones de milímetros. Es un virus pequeño, pero no demasiado pequeño. Codifican 7 proteínas. Tiene 7 genes que codifican 7 proteínas, que son las constitutivas del virus. La GP, VP24, VP40, RP, VP30, VP35 y L. Aquí tenéis este magnífico esquema en lo que se ve, en el que se ve. Primero, el ARN genómico, protegido por la cápside, que es eso gris, dividido en casómeros, que está formada por una nucleoproteína llamada NP. Esa es la cápside. Luego tiene proteínas menores como la VP30 y la VP35, que es una proteína polimerasa que ayuda a esta que es muy importante, que es la proteína L-polimerasa, que la polimerasa es una verdadera máquina de replicación del virus. Después tenemos la matriz. Ya lo hemos visto antes, está envuelto por la matriz que tiene dos proteínas. Son de protección de la cápside, la VP40 y la VP24, pero además son las que pegan la cápside a la envoltura del virus. La envoltura viene después, constituida por una membrana que es de lípidos y que ya os he dicho que está formada por los restos de la membrana celular, de la membrana plasmática de la célula huésped. Y luego tiene unas glucoproteínas GP, que son trímeros, que son lo que habíamos dicho antes, los que enganchan el virus a la célula huésped. O sea que eso es, en síntesis, más o menos, la envoltura. Son sensibles a la mayoría de los desinfectantes habituales, por lo tanto vamos a pasar esto. Y en cuanto a su ecología, se han contado como reservorio los murciélagos. Se hubo unos años que se dudaba, ahora está más próximo todo el mundo a admitirlo. Las familias de murciélagos frugívoros son murciélagos comedores de fruta, que son de grandes tamaños, no son murciélagos pequeñitos, son enormes murciélagos que vuelan a largas distancias y que entre ellos mantienen un ciclo exótico de los virus sin padecer la enfermedad y solamente transmitiéndola. Lo que pasa es que no se sabe cuál es el mecanismo por el que la transmiten todavía. Está por descubrir. Se la transmiten en un ciclo epizótico, fundamentalmente a los grandes primates. Se han comprobado muchos monos, pero fundamentalmente se sabe que son los gorilas y los chimpancés. Y también un animalito que los locales utilizan para cazar y para comer carne, que es el antílope duiker. En ese se ha encontrado también el virus del ébola. El paso al ciclo epidémico lo constituye ya el paso a personas y la transmisión entre personas. Estos virus se replican y se replican pues de la siguiente forma. Lo que forman es una cosa que es el endosoma. El endosoma es esta cosa que forman con la membrana de la célula huésped.
se aproximan hacia la huésped, se enganchan con sus espículas y el endosoma los engloba y los mete dentro de la célula, formando el endosoma dentro, que luego el endosoma se destruye y termina liberando el ácido nucleico, el RNA, que se replica, se convierte a positivo, se replica y además se transcribe a través de, y a través de las mitocondrias constituye las proteínas que van a reconstituir al virión. Ahí se vuelven a juntar todas las proteínas formando todas las estructuras del virus y finalmente por exocitosis sale de la célula al medio ambiente. Entonces produce una patogénesis. Son virus que tienen predilección por el sistema fagocítico mononuclear, lo que antes se llamaba el sistema retículo endotelial, es decir, las células dendríticas y los monocitos y los macrófagos, hasta las células del sistema inmune es lo primero que atacan y lo primero que invaden. Con eso da una idea de su selectividad patogénica. Infecta tempranamente esas células diana, produce lo que llaman una tormenta de citoquinas, que es producción de citoquinas de una manera desordenada. Se produce interleuquina 8, factor de necrosis tumoral, óxido nítrico, y tienen dos mecanismos. Por un mecanismo, producen la apoptosis rápida de los linfocitos, citos T y B, linfocitos transeúntes, y no hay respuesta, disminuyen la respuesta inmune. Por otra parte, infectan órganos, las células intersticiales de órganos como el hígado, como el bazo, como las suprarrenales, y producen una insuficiencia pues, hepática, suprarrenal, esplénica, pero además producen, liberan factores tisulares de la coagulación, activan la cascada de la coagulación y se altera el endotelio vascular, sale la sangre, se extravasa la sangre, pero se produce una coagulación, una coagulación de consumo y se produce pues las hemorragias y la coagulopatía, es decir, la coagulación intravascular diseminada. Ese es más o menos el mecanismo patogénico. En cuanto a su evolución y transmisión, vemos que evolucionan, arriba son días, o sea, tenemos de 1 a 92 días. Hay una fase primera aguda, que es las dos fases de la enfermedad, la aguda leve y la aguda grave, o sea, la primera semana, la segunda semana. La primera semana es la de los síntomas que se pueden confundir con cualquier otra enfermedad, con la cefalea, la fiebre. Y la segunda semana ya son los síntomas específicos de la coagulación intravascular, de la depresión inmune, y, o sea, el cuadro grave. Y eso dura unos 11-15 días, y a partir de esos 11-15 días, si el individuo cura, entramos en una fase de convalecencia, que dura hasta el día 43 o 45. Lo que me importa aquí es que veáis que en la fase aguda el virus, dónde se encuentra y por qué se transmite. Esto que hemos... Joder. A ver si se encuentra en la sangre. Hasta esos días, días 15, 17, se encuentra en la sangre, en la saliva, en la orina, en las lágrimas, en la piel íntegra también, en la piel con heridas, en las mucosas y en las heces. Y a partir del 17 o el 20 día, ya donde se encuentra y por donde se transmite, es por el semen, por el exudado vaginal y por la leche materna. Bueno. Entonces, hay que tener en cuenta que duran 11 años las inmunoglobulinas que se producen a las dos semanas de inicio de la enfermedad. El ebolavirus, así como el virus de Marburg, es una sola especie. El ebolavirus son varias especies. O sea, por el sitio donde se han hallado y por su distinta estructura antigénica. Son Ebola Zaire, descubierto en Zaire, 1976, y el Sudán, descubierto en Sudán, también en 1976. Luego, hay un Ebola Bundibugyo, que produjo un brote en 2007 en Uganda. Esos son los tres más claramente que afectan al ser humano. Porque luego está el Ebola Bosquetai, que es una reserva de,
de Costa de Marfil, donde trabajan con chimpancés, son zoólogos y etnólogos. Entonces, ahí no hay más que una persona infectada, que se infectó, se encontraron los mismos anticuerpos en el que en el chimpancé, produjo una enfermedad subclínica y se curó. Y no ha vuelto a aparecer el virus del bosque Tai. Sin embargo, hay un virus ébola, que es el Reston de Estados Unidos, de 1989, Reston es en Virginia, un laboratorio que también trabaja fabricando vacunas. Entonces importaron unos virus que se llaman macacos fasciculares de Filipinas y se produjo un brote de virus de ébola, pero entre los macacos. No afectó para nada a las personas que trabajaban con ellos, sino que murieron unos cuantos macacos, y esa es la historia del virus de Reston. En macacos de laboratorio, no seres humanos. La mortalidad de estos virus, pues ahí la tenéis, el más mortal es el virus Zaire, con el 79% de mortalidad media, o sea que oscila entre 50 y 90% aproximadamente. Y después el Sudán y el Bundibugyo. Eso es la mortalidad en humanos. Y ahora tenemos el 29 de agosto del 2014, aparece un artículo en Science Express, ¿cuánto llevo? En Science Express, donde unos estudiosos de la genética, siguiendo las variaciones genéticas del virus de Zaire, demuestran, o infieren ellos, que el reservorio, a ver si se pone, que el virus ha viajado indudablemente desde la República Democrática del Congo hasta Guinea. E infieren también que el origen ancestral del virus de toda la vida y mucho antes de que se conociera está en el Congo, en el río Congo. Y también dicen que ha sufrido a partir del año 2004 un número sucesivo de mutaciones que han hecho que, siendo un virus derivado del originario Zaire, no sea exactamente el mismo virus, con lo cual probablemente los problemas de las vacunas van a ser importantes. Dice, ¿y cómo ha pasado a Guinea? ¿A través de personas? Pues no, ellos han estudiado los murciélagos. Saben que estos grandes murciélagos hacen migraciones. Migraciones que no son completas el viaje, sino que van de un sitio a otro, infectan a otros murciélagos y los otros murciélagos siguen, y los otros murciélagos siguen hasta que llegan a Guinea. Y saben también que de Guinea a Sierra Leona pasó a través de personas que participaron en un entierro. Eso lo han descubierto, pero con un viaje a la África Occidental que está publicado en Science, estudiaron 99 genomas de 78 pacientes, demostraron que no había habido transmisión más que entre humanos, no había ya transmisión animal, y las mutaciones del virus. Esto les costó que de los 60 investigadores, 5 de ellos murieron por haberse infectado en el laboratorio. O sea que el virus mata. El diagnóstico puede ser microbiológico, puede ser por demostración de anticuerpos o demostración del virus. La demostración de anticuerpos, pues en las primeras fases IgM, con un sistema simple, con un sistema sándwich de captura, con dos anticuerpos, el sistema del doble anticuerpo, y también la IgG, que es más tardía. La IgM aparece la primera semana de los síntomas, la IgG a la segunda semana de los síntomas, y dura 11 años la IgG, o sea que se es inmune durante 11 años. Y se observa que el 15 al 18% de las personas son portadores sanos de IgG, o sea que es una enfermedad que se padece también subclínicamente, sin enterarse. La demostración del virus se hace directamente por demostración de antígeno en sangre, o por el PCR retrotranscrita, o sea, un sistema de reacción en cadena de polimerasa. Se puede cultivar también en células vero, que son células de monos verdes africanos, pero es costoso, es peligroso y es lento. Y luego se puede diagnosticar post-mortem por una autopsia e inmunohistoquímica. Se ha demostrado que no hay viremia ni en los 21 días del periodo de incubación. La incubación dura
de 3 a 21 días y durante esos días se ha demostrado que no hay virus en la sangre en cantidades detectables. Y segundo, se ha detectado que cuando aparece la enfermedad, la eclosión del virus es máxima. O sea que aparecen 10 elevado a 4 a 10 elevado a 6 billones por minuto cúbico de sangre. O sea que son entre 10.000 y 1 millón de billones por minuto cúbico de sangre. Y lo único que nos queda pues es esto, la protección biológica. El problema de los laboratorios, sobre todo de los de investigación, los de trabajo también tienen el mismo problema, porque el virus es igual de pernicioso. Pero el problema es este, que hay que tener un nivel microbiológico 4, de laboratorio 4, que consiste en todo esto de tener cámaras de seguridad, consiste en vestirse de marciano, consiste en tener sistemas de agua independientes, sistemas de aire independientes, o sea que es un laboratorio que cuesta mucho dinero. Probablemente muchas de las pruebas no se hacen en estos laboratorios. Y eso es un inconveniente para los que trabajan con ellos. Y no tengo más que decir. Bueno, pues yo voy a intentar plantear un poquito la situación actual a nivel epidemiológico y las medidas que ahora mismo, en base a la bibliografía, han demostrado su efectividad. De manera que, hablando del brote y la situación epidemiológica actual, pues como decía antes Santiago, el 22 de marzo de este año, el Ministerio de Sanidad de Guinea-Conakry comunica a la OMS que tiene un brote por enfermedad de virus Ebola. Ya a fecha de 8 de agosto, el incremento de casos es tan brutal que la OMS declara el brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional. A fecha de 1 de octubre, el número de casos de EBE asciende a 7.178 con un 46% de letalidad, que como ha comentado Santiago, pues está